la verdad que es una mañana hermosa, nos acompañó el día. Es una propuesta que organizan todos los años acá los chicos del CEF para el nivel inicial. Y bueno, los chicos están felices porque están jugando, que es lo que más les gusta hacer a los chicos. Bueno, después seguimos, pero contanos un poco qué actividades realizan. Bueno, buenos días. Mirá, es toda una jornada recreativa. Lo hicimos con quinto grado y sexto de escuela primaria. Después una jornada con primer año secundario. Y ahora le tocó jardín, que todos los años hacemos con salita de 5. Todos los turnos mañana vienen en la mañana y todos los turnos tarde vienen en la tarde. Es una jornada recreativa donde se hace una especie de gincana, juegos rotativos, donde están jugando todos simultáneo en diferentes juegos y van rotando durante dos horas, ¿sí? Así que bueno, permitime que le agradezca primero a Inspección, a Ana, que no está ahora con nosotros, pero que siempre estuvo promoviendo esto, Ana Patriarca, a la inspectora Marinés Solé, que bueno, nos apoya en esta iniciativa que todos los años venimos haciendo, y en este caso este año tuvo que trabajar más que otros años. Después a todos los profes que son los que hacen posible que todo esto se realice, porque realmente colaboran y trabajan para que los chicos la pasen bien. A la municipalidad que nos favorece con los viajes y nos está apoyando siempre con el tema de los viajes, así que a Bagley, que nos da, vas a ver cuando termine la jornada, le vamos a dar una golosina, un alfajor a cada uno de los chicos para que se lleven o para que lo coman acá. Y bueno, a todos agradecerles y bueno, contento porque día a día, año tras año, vamos mejorándolo, vamos superándolo en cantidad de chicos. Hoy tenemos una cantidad de 160 chicos por la mañana, esperamos otra cantidad similar o mayor a la tarde, sí, más van a ser. Así que bueno, gracias a Dios, un día hermoso y realmente hasta ahora no nos está apretando tanto el calor. Bueno, Marinés, ver a los chicos prácticamente libres, ¿no? Y disfrutando. Disfrutando y además, qué interesante esta propuesta de poder articular con el CEF, ¿no? La propuesta de ellos puesta en marcha con los jardines. Es un espacio hermosísimo y además está bueno que los chicos conozcan el CEF, porque no todos tienen la oportunidad de conocerlo y después el CEF es parte de Salto, entonces al conocerlo después pueden formar parte de las actividades y es una forma de iniciarlo, ¿no? Y acá están los chicos de toda la planta urbana de Salto, de todos los barrios. Y el CEF está abierto a toda la comunidad de Salto. Entonces, la verdad que muy felices, muy felices. Bueno, nosotros los felicitamos por esto y bueno, como siempre, tiene que ver lo pedagógico y también tiene que ver la recreación, ¿no? Para que el chico se sienta pleno, digamos. Seguro, más en esta edad, que el juego es lo más importante que tienen ellos, lo más serio. Entonces hay que respetárselo. Realmente, la jornada esta de los jardines creo que es la que más nos llena a todos, porque realmente ver a todos integrados, divirtiéndose, jugando, pasándola bien, creo que es el mejor sueldo que tiene el docente.